También la esposa del ex gobernador de la provincia, José Alperovich, se presentó hoy para cumplir trámites ante la justicia en torno del caso Lebos. Beatriz Roquez de Alperovich debió realizar dos gestiones a media mañana en tribunales penales. Ya hemos ido a hacer un reconocimiento de firma y una factura que hemos vendido algún auto en el 2007. Y ahora acá. Yo creo que vengo a notificarme que voy a ser testigo en este show mediático, jurídico, político que nos va a ocupar todo el año 2018. Nosotros vamos a estar, y lo hemos demostrado, mis hijos, mi marido, yo siempre a disposición de la justicia. Se ha hecho acusaciones contra sus hijos directamente de estar relacionados a la muerte de Paulina Lebos. ¿Qué dice usted? Bueno, ya se ha sido sobreseído dentro de una primera parte y ahora mi hijo Gabriel, y ahora piden exactamente lo mismo con mi hijo Daniel. Claro, yo supongo que por ser abogada la fiscal no sabe que este estudio es de línea materna, así que va a salir exactamente el mismo resultado, pero bueno, se ve que esta parte no la ha estudiado ella, no tiene por qué hacerlo. Vuelvo a insistir, es abogada. Así que sabemos cuál va a ser el resultado y sabemos que la gran foto es esta, que nosotros estemos en tribunales. Se ha teorizado mucho sobre la muerte de Paulina y las razones por las que se ha llegado a esta situación. Digo, hay una cuestión de encubrimiento, ¿usted entiende también, para que no se sepa quiénes son los verdaderos asesinos de Paulina Lebos? No, eso no le podría contestar. La verdad que no tengo la absoluta tranquilidad de que mi esposo no lo ha hecho, que nosotros tampoco. Yo personalmente he apreciado muchísimo al papá de Paulina, hemos trabajado mucho juntos, he estado con él en cuanto esta desgracia sucedió, pero creo que no debe haber nada peor que le pueda pasar a una persona que perder a su hija. Es por eso que, por un lado, queremos que se esclarezca esto y justicia para Paulina, pero por otro lado, jamás lo juzgaría a una persona que ha perdido a su hija. Esto no sería incapaz de hacer esto. Él tendrá sus razones y nosotros lo vamos a aceptar en función del dolor que él debe tener y que va a ser un dolor para toda la vida.